Hola, hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira Cómo Se Hace. Hoy hablaremos de cómo hacer una estrategia de marketing para promocionar una radio y vender espacios. ¡Empecemos! Muy bien, chicos, bienvenidos a un tutorial más. Antes de comenzar, les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web, donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante. Ahora sí, empecemos a hablar acerca del tema. Bien, dentro del mundo del marketing y de las comunicaciones, y por supuesto de la publicidad, hay ciertos mercados que ya como tal están afianzados. Uno de ellos es el mercado de la radiodifusión. Si bien la radio ha venido perdiendo popularidad, porque obviamente ha habido ya un cambio generacional y por supuesto han salido nuevas tecnologías, todavía la radio sigue teniendo su espacio. Sobre todo en esos momentos donde quizás estamos manejando y no tenemos chance de estar mirando las redes sociales. Pero sí tenemos la oportunidad de tener nuestros oídos alertas para escuchar un buen contenido y por supuesto disfrutar de cualquier música. Ahora, si tú estás pensando crear una emisora, debes armar una buena estrategia de marketing para evitar de que tu negocio se vaya a pique o que te cueste mucho arrancar, ¿ok? Entonces, hoy te voy a dar unos tips que te ayudarán. Empecemos con el primero. Bien, lo primero que te recomiendo es que hagas un buen estudio de mercado de acorde al alcance de tu radio. Si tu radio solamente va a tener presencia en una ciudad, por ejemplo, entonces debes conocer los hábitos de tu radio escucha. Por ejemplo, las horas pico. ¿Qué tipo de mercado vas a atacar? Es muy importante. Si vas a atacar a las personas de la tercera edad que les gusta la música vieja, si estás buscando a los millennials o si por el contrario estás buscando a esas personas que tienen apenas 18 o 22 años. Entonces, debes primero estudiar muy bien tu mercado para saber la conducta de tus radioescuchas potenciales y en base a eso tomar la decisión de qué nicho vas a atacar, ¿ok? Claro, suponiendo que ya no tengas esto. Una vez que tengas claro tu nicho, lo siguiente que debes de tener en cuenta es este principio de marketing. El contenido es el rey. Así es, el contenido es el que manda. Y eso no solo aplica a las redes sociales, sino también a una emisora. Piensa que, aunque muchos de tus ingresos van a venir de publicidad, realmente a la gente no le interesa la publicidad. Le interesa como tal el contenido de la emisora. Por lo que, si ya tienes tu nicho definido, entonces tienes que pasar a hacer dos cosas importantes. La primera, conseguir a personas, en este caso deberían ser locutores y profesionales, que te ayuden a generar una parrilla de contenido diaria. Normalmente lo que hacen las emisoras es que negocian como tal, ¿ok? Por ejemplo, le dicen, si están comenzando, claro está, al profesional en locución, bueno, mira, el costo por estar con nosotros es de tanto o vamos a compartir las ganancias de tal y tal forma. Porque como eres una emisora nueva, no puedes cobrarle tan caro al profesional que como tal, a su vez, no tiene quizás una audiencia muy grande porque él es un profesional que representa a otras emisoras. Entonces, lo ideal es que tú armes una buena parrilla de contenido. Una vez que tengas definida la parrilla de contenido, vuelvo y te digo, tienes que negociar muy bien con los profesionales. Quizás vayan por porcentaje de comisión, quizás tú le pagues una pequeña base o ellos te paguen una pequeña base a ti. Tienen que llegar a un acuerdo, ¿ok? Y luego, cuando ya tengan como tal eso definido, entonces entra la parte publicitaria. Algunos profesionales son muy exitosos y si consigues traértelo a tu emisora, podrás utilizarlo como gancho para atraer como tal a ciertos patrocinadores que busquen publicidad, ¿ok? Si por ejemplo tu nicho como tal es la tercera edad y metes programas de salud y tienes a un médico, puedes aprovechar de hacer publicidad con las clínicas que están en tu ciudad y ellas pagarán gustosamente por producir como tal la publicidad con tu emisora. Eso sí, recuerda que muchas veces si estás comenzando, otra estrategia puede ser que solamente le cobres el costo de tiempo al aire, pero no le cobres por la producción de la publicidad, es decir, lo que es la parte del sponsor. Mientras que si ya tienes algo de experiencia y estás posicionado, puedes cobrar ambos servicios, ¿ok? Regálanos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos pronto!